En esta presentación, continuaremos construyendo nuestro estado de flujos de efectivo utilizando el método directo. Lo que hemos hecho hasta ahora es tomar nuestra información en el lado izquierdo, incluyendo un balance general comparativo, un estado de resultados y alguna información adicional, crear nuestra hoja de trabajo, nuestra herramienta principal que utilizaremos para crear el estado de flujos de efectivo. Terminamos con esta columna de diferencias. Aquí es donde, donde nos estamos concentrando. Ahora vamos a encontrar un hogar para todas estas diferencias. Una vez que lo hagamos, llegaremos a la diferencia en efectivo, 91.061.900, y, y lo hemos hecho hasta ahora con las actividades operativas, y las actividades de inversión que hemos destacado, y hemos hecho una imagen colorida y agradable aquí, ya que lo hemos hecho. Y ahora vamos a ir a las actividades de financiamiento. Así que pasando a las actividades de financiamiento, básicamente vamos a buscar este último tipo de artículos y encontrar un hogar para estos artículos a medida que avanzamos. Así que el próximo va a estar aquí. Los pagarés a corto plazo pagaderos ahora. Ahora sabemos que ya estamos indicando que va a entrar en financiamiento, pero podrías pensar, bueno, cualquier cosa relacionada con un pagaré va a ser más o menos financiamiento. Pero si revisas nuestro proceso de pensamiento, dirías, bueno, ¿cuál es la entrada del diario relacionada con las notas a las que vamos cuando recibimos la nota? Vamos a debitar, efectivo, ir a crédito, pagarés, pagarás. Por lo general, nuevamente, no hay cuenta de estado de resultados involucrada. Por lo tanto, no es realmente una actividad operativa, que es una especie de suposición predeterminada. Por lo general, no lo hacíamos. Ahora, no compramos nada con un billete, por lo general, si sabemos si solo obtuvimos efectivo con él. Y por lo tanto, no va a ser una actividad de inversión. Y podrías empezar a pensar, bueno, ¿y si compramos algo con él? ¿Qué tal si compramos equipo con él, y acreditamos la nota y debitamos el efectivo y lo compramos? Entonces, ¿no sería eso una inversión? Y estás ahí. Sería una especie de inversión, pero ten en cuenta que en ese caso, no había dinero en efectivo de por medio. Compramos un equipo y lo financiamos. No hay dinero en efectivo de por medio. Entonces, si ese es el caso, vamos a tener que profundizar aquí y eliminarlo del flujo de caja, porque no había flujo de caja. Acabamos de comprar equipo con él. Así que ten en cuenta que, en ese caso, vamos a tener que arreglar esto de nuevo, estas cuentas en las que tendremos que profundizar. En la práctica, vamos a suponer, hacer la suposición basándonos en la poca información que tenemos aquí, y luego vamos a profundizar en el libro mayor, y ver las pocas transacciones que deberían estar relacionadas con estas notas. No debería haber mucha actividad. Debería haber que pedir algunos préstamos y pagar los intereses. No es como, de nuevo, no es como el dinero en efectivo. ¿Dónde? Si miráramos la cuenta de GL en busca de efectivo, estaríamos muy abrumados, porque habría actividad por todos lados. Probablemente, si nos fijamos en la cuenta del GL para los pagarés por pagar, los pagarés a largo plazo y los pagarés a corto plazo, no debería haber demasiada actividad. Así que volveremos allí y veremos los detalles. En este momento vamos a suponer que pedimos dinero prestado o pagamos dinero por estas diferencias, y eso significa que no hay cuenta de estado de resultados, y por lo tanto no está funcionando. No compramos nada. Estamos financiando a la empresa. Estamos obteniendo efectivo para financiar la empresa. Por lo tanto, no va a ser una inversión y, por lo tanto, va a ser una actividad de financiación. Cuando devolvemos los intereses, podría preguntar. Se podría decir, bueno, el gasto por intereses es una actividad operativa. Pero, de nuevo, no es lo principal. Los gastos por intereses no son la parte principal del árbol del diario. Para conseguir lo principal es conseguir financiar la empresa. Eso es lo que suele ser el flujo de caja aquí. Así que aquí vamos. Así que vamos a decir que el efectivo pasó de 10.000 a 15, por lo que subió, y si es un pagaré a pagar, entonces si el pagaré subió, nuestra suposición entonces es que pedimos dinero prestado. Conseguimos dinero en efectivo. Entonces, para nosotros, eso sería una entrada de efectivo. Así que vamos a decir dinero prestado. Voy a decir, al igual que hacemos con todo esto, negativo de ese número. Y, por supuesto, eso tiene sentido, porque estoy cambiando de un crédito a un número positivo, porque estamos asumiendo que el efectivo entró al país, a la empresa esta vez porque obtuvimos un préstamo nuevamente. No lo sabemos con certeza y vamos a tener que comprobarlo. En la práctica, lo comprobaría, pero ni siquiera voy a entrar en detalles en este momento, porque no quiero saber el detalle en este momento. Solo queremos terminar el estado de flujo de efectivo y llegar a este número y luego verificar los elementos que sabemos que necesitamos revisar. Así que voy a hacer esto de un color diferente para indicar que encontramos un hogar para eso. Así que haremos todos los demás. ¿Qué te parece este color aquí? Entonces, si voy a usar el mismo color para el resto de ellos aquí, porque no deberían ser capaces de encontrarles un hogar sin demasiada complicación, así que sin tener que combinar cosas, en otras palabras, está bien, entonces tenemos la nota a largo plazo, PayPal. El mismo argumento. Así que aquí fue, de 77.5 arriba. Así que se podría pensar de nuevo que pedimos prestado más dinero. Así que en realidad lo voy a hacer, sé que en realidad le dimos la vuelta. Así que voy a usar un término, diciendo. Pago en efectivo. Porque aunque estoy aquí, supongo que pedimos dinero prestado, pero sé que en realidad pagamos dinero porque financiamos el equipo. Así que sé, de nuevo, sé que este número, hay más detalles de los que hay aquí. Vamos a tener que lidiar con este equipo de arriba para lidiar con él. Entonces, aunque solo por esta información, podría decir que parece que pedimos dinero prestado. Voy a poner dinero en efectivo porque sé que eso es lo que realmente sucedió. Y una vez que hagamos el ajuste, haremos ese ajuste que podríamos poner en el dinero prestado y luego cambiar la redacción más tarde, pero solo voy a ponerlo aquí que dice que no podemos, pagamos en efectivo de nuevo. Sé que este número es incorrecto, pero no tiene sentido que lo desglosemos en este momento. No tiene sentido que entremos en detalles y comencemos a desmenuzar esto y a complicar el rompecabezas cuando podríamos resolver primero este rompecabezas fácil para llegar a este número, y luego complicar las cosas de manera sistemática para que siempre podamos, ya sabes, estar más seguros de que todavía estamos en equilibrio. Así que voy a hacer lo mismo aquí. Solo voy a decir negativo. Decir negativo de este número, y ahí está eso. Así que digamos que encontramos un hogar para ese, y luego tenemos acciones ordinarias y pagamos en capital. Ahora, estos dos, lo que tenemos que asumir aquí es si cambiaron, y no cambian todo el tiempo, porque esas acciones ordinarias solo cambiarían si emitimos acciones. Y eso no sucede todo el tiempo. Las acciones se negocian todo el tiempo en la bolsa de valores, pero no siempre son emitidas todo el tiempo por la empresa. Cualquier acción nueva que emita la empresa significa que, básicamente, si están buscando una inversión por parte de los propietarios. Por lo tanto, esto sería una inversión en los propietarios. Lo único complicado aquí es que básicamente vamos a combinar estos dos. ¿Por qué? Porque si vendemos las acciones a un valor nominal, eso significa que lo que es la entrada en el diario, obtendríamos efectivo por lo que pudiéramos venderlo al precio de mercado. Acreditaríamos las acciones ordinarias por el valor nominal, que es un valor declarado, generalmente menor que el precio de mercado, y luego venderíamos la diferencia que iría a capital pagado. Por lo tanto, estos dos flujos de efectivo representan la inversión en la empresa. Ahora, esto sería similar a si estuviéramos hablando de un propietario que invirtió dinero en la empresa de una empresa unipersonal o sociedad. En ese caso, la cuenta de capital subiría y nosotros debitaríamos, cobraríamos y acreditaríamos la cuenta de capital. Por lo tanto, si está trabajando en un tipo diferente de entidad, tenga en cuenta que esto sería similar a que el propietario pusiera dinero en la empresa para una cuenta de capital. Tenga en cuenta, si sigue nuestras preguntas, no es una actividad operativa, porque no hay una cuenta de estado de resultados involucrada, no es una actividad de inversión, porque no estamos comprando nada. La empresa no está comprando nada, o la empresa no está comprando nada. El individuo está comprando parte de la empresa y comprando acciones, pero la empresa en sí no está comprando nada. La compañía está vendiendo su propio derecho, a su propio valor, a sus propios ingresos futuros y demás, para inversión, para capital, para dinero, para financiar. Por eso va a ser una actividad de financiación. Bien, vamos a hacer lo mismo aquí. Solo voy a poner menos de este número menos este número, el mismo proceso, que básicamente lo suma y lo convierte en un positivo, porque esto es una entrada de efectivo. El dinero en efectivo entra en la empresa. Así que voy a decir que encontramos un hogar para esos dos, y luego obtuvimos el último, que es el de los dividendos. Y los dividendos aquí de nuevo. Lo enumeramos, porque enumeramos todas las cuentas temporales como si esta fuera una cuenta temporal, por lo que los dividendos, luego representan el pago a los propietarios, y son similares a un sorteo para una empresa unipersonal o sociedad. Así que aquí vamos a decir que eso significa que el dinero debe haber salido. Es una actividad de financiamiento, porque, ¿cuál es la entrada en el diario? Va a ser crédito, efectivo y débito, dividendos o utilidades retenidas. Nuevamente, no hay cuenta de estado de resultados involucrada, no operando la empresa. No compró ni vendió ningún activo. Básicamente, se trata de devolver el valor de la empresa a los propietarios, y eso va a ser parte de la financiación. Así que voy a poner negativo de este número, volteando el signo de que esto es un flujo de salida aquí y allá tenemos eso. Entonces vamos a resumir esto, porque ahora encontramos un hogar para todo, y ojalá estemos en equilibrio. Encontramos un hogar para todo aquí, este, Encontramos un hogar aquí abajo, y luego todo lo demás lo encontramos para un hogar, así que espero que estemos en equilibrio. Voy a resumir esto, resumir las actividades de financiamiento. Incluso podemos subrayarlo aquí, si queremos subrayar y luego igual a la suma de estos elementos. Y ahí lo tenemos. Y luego, si sumamos esta columna exterior, deberíamos volver a este número. Observe que este número se está extrayendo de aquí y lo voy a hacer ahora resumiendo los tres componentes, las actividades operativas, las actividades de inversión, las actividades de financiación. Así que vamos a resumir esta columna exterior. Así que voy a eliminar esto igual a la suma y hacer doble clic en la suma y resaltar estos tres números. Eso menos ese más que nos da el 619 y eso coincide con lo que tenemos aquí. Así que aquí tenemos, nuestro estado de flujo de efectivo está funcionando. Este número se relaciona con lo que tendríamos en la diferencia. Ahora, ese no es el número final en el estado de flujo de efectivo, porque si hiciéramos eso, entonces las personas que leyeran el estado tendrían que hacer un poco de trabajo, lo que significa que tendrían que tomar este balance general comparativo que les damos, tomar la diferencia entre ellos y averiguar que el estado de flujo de efectivo se relaciona con eso si quisieran verificarlo, pero no queremos que hagan tanto trabajo. Así que lo que hacemos es atar esto. Esto es realmente a lo que estamos tratando de llegar, pero lo vinculamos a terminar con el efectivo. Y la forma en que vamos a hacer eso es simplemente enumerar estos números iniciales. Así que esto, esto va a ser igual a este número el efectivo en el balance anterior. Y luego, si lo sumamos, eso va a ser igual a los 123, 450, el efectivo en el balance actual. Entonces, si alguien quiere ver esto, va a decir: está bien, efectivo en el balance. Eso debe coincidir con el número de resultado final del flujo de efectivo en el estado de flujo de efectivo. Así que eso es solo un empate fácil. Sin embargo, este es realmente el número que nos importa, porque este es el cambio en efectivo. Esto es lo que realmente sucedió, y esta declaración es una declaración de cambio. Así que ahora lo que queremos hacer es encontrar un hogar para todo esto, pero nos dimos cuenta de que vamos a tener algunos problemas aquí, y los problemas suelen ocurrir en, ya sabes, la actividad de inversión y la actividad de financiación, así que sabemos que vamos a tener que romper este número. Así que a continuación vamos a hacer eso sistemáticamente. Vamos a tener que decir, está bien, ¿cómo puedo desglosar esto sistemáticamente sin estropear el hecho de que mi rompecabezas funciona en este momento? Y esto puede complicarse, pero ten en cuenta que lo que tenemos aquí es algo que podemos. Tenemos un buen punto de partida si vamos a otro lugar, si vamos como un instructor, y decimos, aquí es donde estoy, sé exactamente cuál es el problema. Podemos. Podemos enumerar exactamente dónde estamos en lugar de comenzar de nuevo. Si en la práctica estamos haciendo lo mismo, podemos decir, oye, aquí es donde estamos. Sé que tengo que hacer algo aquí. Sé que estoy en equilibrio. Ahora, ¿cómo rompo esto para mantener el equilibrio y todo eso? Y tenemos un punto de partida por el que pasar sin tener que empezar de nuevo. Así que ese va a ser el argumento de usar un método como este. Estoy.